largaron el premio Campeón Nacional 1983. Rápidamente asume la vanguardia por el lado este de pista, el 11 junto al 10. Abre a tablas, hace correr el 3 que empareja la posición de la puntera. Más atrás el 2 y el 8. En la sexta ubicación que es el 6, más atrás el 7. Por fuera lo hace el 9, el 4, el 1 y el 5 con una línea cierran la marcha. Enfrenta la demarcación de los 700 metros, casi mitad de codo. El 11 por fuera, pequeña la ventaja sobre el 3, que la vuelve a emparejar. A cuerpo y medio queda 10, gana terreno por fuera el 8, más abierta el 6, por dentro el 2, del fondo se arrima el 7. A cuerpo y medio quedan el 4 y el 9. Enfrentan ahora los 500, el 3 por dentro, el pescuezo de ventaja sobre el 11 que se resiste. Se sigue arrimando y abriendo el 10 junto al 6, por dentro el 2, recta final. Últimos 400 metros para el disco, el 3 le vuelve a estirar ventajas al número 11. A dos cuerpos y medio quedan el 16, por dentro el 4. Más atrás el 2, muy abierta, carga el 7. Descuenta los últimos 150 metros para el disco. La número 3, amplia ventaja sobre el 11. El 6 que ahora busca el segundo lugar, van en busca del disco. La número 3, la pupila de Julián Prá, conducida por Francisco Fernández González. Varios cuerpos de ventaja sobre 6 y 11 y cruzaron el disco.